El señor Bolívar me pidió que me redactara por decir que él cargaba en su espalda los suicidios de Diego Díaz y Felipe Pazos y que había financiado la primera línea. Primera línea que fue un grupo delincuencial que incendió el país, asesinó, torturó y violó miembros de la policía. A algunos les sacó los ojos y a otros los quemó. Quebró muchos negocios y dañó decenas de obras públicas. No me retracté y por eso me abren esta investigación en la corte. Ya nuestro grupo de abogados está listo para dar la defensa. Por otro lado, yo denuncio en la Fiscalía Bolívar por la publicación de estos dos thrillers racistas en mi contra. Estamos a la espera que la Fiscalía nos cite para ampliación de la denuncia y luego a conciliación. Conciliación que no aceptaré. Espero que Bolívar responda así como pusieron a responder a la señora que le dijo simio a Francia Márquez. Y esperamos que la Fiscalía actúe rápido.